Egunon guztioi. Ostiralean lehendakariak deitu duen ekitaldiri buruz hitz egiteko euskal alkate sozialistekin bilera bat izan berri dugu. Gai mamitsua da eskuartean daukaguna eta adostasun zabalak eskatzen dituen gaia gainera. Eta gure ustez, memoriaren arlo honetan bidira gaur ditugun arriskuak. Batetik, ahaztea eta bestetik gure historia desitzuratzea. Gizarte honetan azken urtetan gertatutakoa nahaztea egia ez kontatzeko. Eta zentzu honetan, ezker abertzaleak etaren hilketak justifikatzeko duen jarrera asko larritzen gaituela esan beharra dugu. Gaur Euskadin biktima guztiak justizia merezi dutelarekin ados gaude alderdi guztiak. Egia eta konponketara eskubidea dutela uste dugu guztiok. Baina denek ez dute beren sufrimenduaren zergaitiak berdin deslegitimatzen. Denek ez dute gai hau behar duen zintzotasunez tratatzen. Hau da gaur dugun erronka nagusiena. Eta hau da, ostiralean, lehendakariaren bilerara eramango dugun posizioa. Buenos días. Les decía que les hemos convocado hoy para darles cuenta de la reunión que se va a celebrar el próximo viernes 4 junto con el lehendakari en Vitoria. Hemos elaborado un documento que creo que les ha sido repartido ya y que yo voy a pretender resumir en estos próximos minutos. Este documento lleva como título La memoria de las víctimas y la deslegitimación de los victimarios. Y en él recogemos nuestra posición, que ya la hemos ido adelantando en los últimos días. Los socialistas estamos convencidos de que todas las víctimas, todas, todas ellas, tienen derecho a la verdad, a la reparación y a la justicia, y porque todas han sufrido injustamente un daño. Y creemos que debemos mantener su memoria, porque es la única reparación que podemos ofrecer a esas víctimas asesinadas, porque es la forma de mostrar nuestra solidaridad con ellas y como base para deslegitimar a los que trataban de imponer un proyecto totalitario. Y condenar absolutamente también todos los crímenes del GAN, del Batallón Vasco Español y otros grupos que han ocasionado víctimas. Entendemos, por tanto, que la deslegitimación de la violencia para conseguir objetivos políticos y del proyecto político que ETA quería imponer son la mejor garantía para que no tengamos que repetir experiencias tan dolorosas. También tenemos que condenar con la más absoluta de las contundencias, y lo hemos hecho también en muchas ocasiones, aunque algunos pretendan pasar de puntillas por ello, los crímenes cometidos por el GAL, por el Batallón Vasco Español y otros grupos, haciendo un uso ilegítimo de la violencia. Con la memoria nos enfrentamos a dos grandes riesgos. Por un lado, el olvido y por otro, la tergiversación de lo ocurrido. El olvido al que tiende la sociedad una vez desaparecida ETA está siendo contrarrestado con claridad, y esto hay que decirlo, por la voluntad reiterada de las instituciones. Y el riesgo más importante se centra, por tanto, en la actitud de la izquierda abertzale o en determinados sectores de la izquierda abertzale de buscar justificación a los asesinatos y la actitud de estos sectores de apoyo explícito al terrorismo con la excusa de un supuesto conflicto político no resuelto. Los socialistas no vamos a cometer el error de buscar la inserción de ese mundo en la democracia, concesiones que dulcifiquen su responsabilidad en todo lo acontecido en este país en los últimos años. Y creemos que tampoco deben hacerlo las otras fuerzas políticas ni las instituciones que dirigen. Hablamos de memoria inclusiva. Cuando afirmamos que todas las víctimas tienen derecho a la memoria, decimos que no debemos olvidarnos de ninguna y no hacer distinciones en cuanto a su reconocimiento y su reparación. Pero cuando hablamos de memoria inclusiva, nos referimos al sufrimiento injusto de las víctimas, a su reconocimiento y a la reparación que merecen, no a las causas que les hicieron víctimas. Debemos reconocer y reparar a las víctimas de ETA, a las víctimas del GAL, a las víctimas de otros grupos y también a las víctimas de abusos policiales, pero conociendo y contando la verdad de lo que les ocurrió a cada una de ellas. Si no contamos la verdad de lo ocurrido a cada una de las víctimas, de quién y por qué las asesinaron, estaremos abonando esa teoría del conflicto político como justificación de los asesinatos. Lo que sucede hoy es que si todos estamos de acuerdo en reconocer y reparar a todas las víctimas, y lo estamos, no todos estamos deslegitimando todas las causas que llevaron a esas personas a ser víctimas.
Todos rechazamos los contraterrorismos y los abusos policiales que han ocurrido en este país. Pero la izquierda abertzale sigue sin deslegitimar a ETA y sin hacer autocrítica de su apoyo decidido a esa organización terrorista. Y mientras eso no se produzca, tendremos que ser extremadamente prudentes para no dar aliento, aunque sea de manera indirecta, a la teoría del conflicto. Una forma de materializar lo que podríamos llamar la deslegitimación incluyente fue el denominado suelo ético que aprobó el Parlamento Vasco en la pasada legislatura. Por ello, consideramos muy importante la inclusión de todo o parte de dicho acuerdo a la hora de plantear acciones concretas relacionadas con la memoria. Las iniciativas relacionadas con la memoria deben, en opinión de los socialistas vascos, trasladar a toda la sociedad que deslegitimamos a ETA y a sus apoyos, además de afirmar con rotundidad nuestro rechazo tanto a los contraterrorismos como a los abusos policiales que se han sufrido en este país. Los socialistas vamos a llevar estas reflexiones allí donde haga falta, con voluntad de consenso, porque creemos que este es un tema radicalmente importante y donde hay que buscar los consensos al máximo, y también lo llevaremos el viernes a Lehendakaritza. Y queremos que estas conclusiones orienten todas las acciones previstas en materia de memoria que se celebren en el conjunto de las instituciones vascas. Esto era lo que les queríamos contar. Este ha sido el objeto de la reunión que he mantenido y que continuará ahora cuando termine esta rueda de prensa, y quedo a su disposición por si quieren alguna aclaración o pregunta, a poder ser relacionadas con este tema. ¿No tienen preguntas? En esta reunión del viernes hay algunos partidos que no están invitados. Por ejemplo, me refiero al PP, y el presidente se queja un poquito de esa falta de contactos con ellos. Eso que yo no sé si es conservador. Nosotros no somos los que hemos organizado ese acto, ha sido el Gobierno quien lo ha ido tamizando, además, en el tiempo, es decir, hace varias semanas se reunió con los alcaldes, donde existen víctimas del terrorismo, víctimas del GAL o víctimas de abusos policiales, les entregó un documento y nosotros no hemos tenido ninguna participación ni en el formato del acto ni en nada. ¿Te ha parecido correcto que hubiera estado en el Partido Popular? Creo que lo correcto en este ámbito, como decía en mi intervención, es buscar consensos al máximo y lo más amplios posibles. Esta fue la hoja de ruta que los socialistas seguimos cuando tuvimos la responsabilidad en el Gobierno, conseguir el más amplio consenso. Creo que el suelo ético por eso es radicalmente importante, porque consiguió el máximo consenso en el Parlamento Vasco. Diferentes fuerzas políticas hicimos un esfuerzo muy importante por redactarlo y conseguimos esos párrafos. Y por eso creo que es bueno que en el Parlamento se sigan trabajando los consensos. Creo que ese es el mayor déficit que tiene el Gobierno actual en el campo de la memoria, de la convivencia y de la paz. La falta de consensos y la falta de voluntad de buscar esos consensos y, sobre todo, de trabajarlos, porque los consensos se trabajan. Si esperan el representante de H. Bildu que asuma, entonces, en esa reunión, el suelo ético que usted considera que es un consenso amplio en la legislatura y también en parte de esta. Nosotros vamos a esa reunión. Nos ha invitado el Lehendakari, van a acudir los alcaldes y van a hacer lo que ellos han organizado, que es contar una buena práctica. En nuestro caso será José Antonio Santano, alcalde de Irún, quien contará una buena práctica de su ayuntamiento y hará una valoración de cómo nosotros vemos que tienen que afrontarse ese tipo de actos de reconocimiento, de memoria a las víctimas. Beraz, oraindik, ideia pentsatzen duzu Ezker Abertzalea urrun dago ino etaren deslegitimizazio horretatik, ezta? Eta zoru etiko onartzeko proposamen berria egiten duzu, ezta? Argi dago urrun dagoela, ez? Oraindik legebiltzarrean ez dute inolako pausorik eman onartzeko zoru etiko hori, pasadan legealdiko zoru etikoa, eta bestetik uste dugu deslegitimazioa egon behar dela. Ez da bakarrik oroimena, baizik eta baita ere, zer dago oroimenaren atzean. Ez ahazteko eta ez berriz jasotzeko jaso ziren gauzak. Orduan, hortarako, oinarrizkoa da deslegitimazio mezu bat ematea une bakoitzean. Eta hortarako, ze mezu oberena, daukagu zoru etiko hori oso argi jasota,
eta gainera adostasun zabal batekin. Pentsa ezazu, adostasun horretan, zegoela, alderdi popularra, alderdi sozialista, eusko alderdi jeltzalea, aralarreko kide batzuk, eta, bueno, nik uste dut, eta ezkeran hitza baita ere zegoen, ez? Orduan, hori da daukaguna, eta hori da erabili behar duguna. Hori da, eramango dugun mezua lehendakaritzara datorren ostiralean. Bueno, pero yo creo que el propio gobierno lo plantea con escasa ambición, porque ellos, es lo último que he leído de Lehendakaritza, afirman que ellos han trasladado el documento con el listado de víctimas de cada municipio, unos principios orientadores sobre los que realizar esos homenajes de recuerdo. Organizan la reunión del viernes donde un alcalde de cada partido político que tiene víctimas cuenta una buena práctica de cómo lo ha enfocado él en su municipio y ahí acaba todo, porque luego el gobierno se lava las manos y dice que cada ayuntamiento haga como lo quiera. Luego, bueno, pues es la política de Jonan Fernández de los microacuerdos, que él lo verá como positivo, pero a mí me parece de escasa responsabilidad para un gobierno de un país que ha sufrido tanto el terrorismo y la violencia y dejar que cada uno haga lo que quiera. Yo creo que deberíamos de hacer el esfuerzo todos y principalmente quien tiene la responsabilidad de gobernar este país de conseguir un consenso básico en algo tan importante, que además yo reconozco que son las instituciones quienes realmente están haciendo trabajos para recordar, para no olvidar a las víctimas, para ir avanzando en este campo, porque la sociedad vasca, lógicamente, quiere pasar página. Por lo tanto, aprovechemos esa voluntad clara de las instituciones para trabar esos consensos. Bueno, describa pena oso argia da, ¿eh? Zuk bidaltzen baduzu zerrenda bat. Gero testu txikitxo bat bidaltzen baduzu, premisa txiki batzuekin, orientatibo bezala, eta gero itxaldi bat bakoitza egiten du alkate bakoitzak, eta gero udal bakoitzak egingo du ulertzen duena, banik ez dut ikusten non geratzen den gobernuaren papera, hain kasu garrantzitsu honetan, ez? Beraz, nolabaiteko lidergo falta leporatzen diozu Eusko Jaurlaritzari, ez da? Alde batetik esaten duzu zeozer egiten ari direla, baina ez ondino zuek nahi zenuke adina, ez da? Bueno, ari garela denok. Hau da, erakunde guztiak ari gara egiten, ez? Udalak, foru aldundiak eta Eusko Jaurlaritzak eta baitak Espainiako gobernuak, baina, klaro, nik uste dut, kasu honetan, memoriaren kasuan, adostasuna bilatu behar da. Eta adostasuna bilatzeko noski lidergoa ipini behar duzu, lana eta konpromisoa, ez? Eta arriskua baita ere, txarto ataratze bada aurpegia emateko. Hori beti jasotzen leike, ez? Baina hori da gobernatzea, erabakiak hartzea. Planteado así, parece que ustedes van de una forma muy escéptica a este encuentro, por tanto. Los socialistas vascos nunca somos escépticos en los temas de memoria, porque quiero recordar aquí que los ayuntamientos socialistas llevan muchos años haciendo homenajes a las víctimas, reconociéndolas, acompañándolas. Por lo tanto, nosotros sí vamos a ir con un espíritu positivo. Yo creo que en estas cuestiones hay que ir con un espíritu de propuesta, de sumar y positivo. Evidentemente no nos corresponde a nosotros la tarea de gobernar Euskadi. Le corresponde al señor Urkullu. Por lo tanto, nosotros lo que le vamos a plantear es que aquí tiene que haber varias premisas que acompañen a estos retratos municipales, a estos homenajes y a esta construcción de la memoria, que es la deslegitimación. Y la deslegitimación tiene que ir acompañada no de un silencio, sino de algo que acordamos entre todos, entre la mayoría, y que es muy sencillo y muy simple, y es de unos fundamentos éticos muy primarios, ¿no? que es el suelo ético. ¿En concreto cómo van a plasmar los ayuntamientos regidos por alcaldes socialistas estos actos?
Bueno, eso ya lo irán anunciando los ayuntamientos socialistas, ¿eh? Y vamos a dejar que sea el alcalde José Antonio Santano quien los ponga en Lehendakaritza el viernes. De todas maneras, como le decía al principio, nosotros ya hemos ido haciendo homenajes. Ya se ve cómo vamos haciendo los homenajes los socialistas en los ayuntamientos y allí donde hemos gobernado. Porque no hay que olvidar que, siendo Patxi López Lehendakari de Euskadi, se hizo el Día de la Memoria y fue un Día de la Memoria inclusivo y con discursos, con unos mensajes muy claros. Y allí estuvieron todos, todas las víctimas y todas las fuerzas políticas. Bueno, yo creo que hoy no es el día de establecer rotundidades, ¿no? Yo creo que tiene que ser una labor de buscar acuerdos. Sí, hace unos minutos la presidenta del PP, Arantxa Quiroga, ha hecho una propuesta para revitalizar la ponencia de paz y que tuviera una premisa fundamental que todos los grupos acertaran que ETA nunca debió existir. No sé si qué le parece y si esto sería suficiente para que el PSOE también revitalizara esa ponencia. Nosotros estuvimos en el origen de esa ponencia y estuvimos en la iniciativa de que esa ponencia estuviera en esta legislatura, a diferencia del Partido Popular. Evidentemente, que la izquierda abertzale diga que ETA no tuvo razón de ser sería un paso trascendental para el país, pero creo que es difícil que la izquierda abertzale muestre ningún cambio en su actitud en los próximos meses, ¿no? No hay más que ver las declaraciones de sus diferentes líderes. Pues gracias.